bueno, es una tradición, creo que lo que más identifica la subida al Calvario del Corisa. El estandarte del barrio de San Roque, el de la calle Baja y de la calle San Valero, que tradicionalmente pues vienen subiendo hasta el Calvario en el día más grande de las fiestas de nuestro pueblo. Y es una, durante unos años no se subieron, el único que ha subido siempre ha sido el de la calle Baja, el blanco del Santo Ángel. Y el resto, pues bueno, con el esfuerzo de la gente convencimos a más personas para que no se perdiera esta tradición. Y de hecho, pues eso, desde hace creo que son 8 o 9 años suben los tres al Calvario. Y es un día muy bonito, bueno, representa a todos los vecinos. Bueno, un día de alegría porque es nuestro día especial de fiesta, esta subida al Calvario, y también, por qué no decirlo, a nivel personal es mis primeras fiestas como alcalde. Agradecidísimo sobre todo a toda esta gente que haya venido de fuera a visitarnos y a todos los alcarrizanos que un año tras otro pues deciden subir al Calvario y sumarse a esta fiesta. Bienvenidos aquí al Calvario, un lugar de encuentro de todos nosotros, pero un lugar de encuentro con el Señor. Con el Señor en el sepulcro, con el Señor en la cruz, con el Señor resucitado. Es lo que vamos a celebrar todos juntos. Por eso os invito a que juntos iniciemos esta Eucaristía aquí en el Monte Calvario, repito, donde nos reunimos todos en el nombre del Señor, porque no olvidéis que hoy es domingo, y el domingo es el día del Señor. La subida al Calvario es una tradición, es el día grande de las fiestas de Alcorisa, y bueno, aunque salgas por la noche o tras noches o trabajes, pues bueno, intentas subir. Es algo que hemos hecho desde pequeños, pues ya subíamos con nuestros padres, y ahora pues que tenemos hijos, ahora intentamos transmitirles a ellos la tradición que nosotros hemos vivido. Mi madre me traía de pequeñico, a mis hermanos y a mí nos traía a mi madre y mi padre, y para mí es el día con diferencia más importante del año. El acto más importante es la subida al Calvario el 15 de septiembre. Me recuerda a toda mi infancia, me recuerda a mis padres que ya no están entre nosotros, y sobre todo el amor que nos han inculcado al Corisa. Bueno, pues este año la verdad es que la estoy viviendo muy bien, ya que he subido con mi hijo, que es majo de las fiestas del pueblo, y la verdad no había subido muchos años, pero me está gustando el subir. Bueno, pues es un traje, que la verdad es una falda, que la tela es una tela antigua, ¿vale? Me la ha hecho mi cuñada. Y voy un poco, pues, un poco de antes, como de labradora, más bien. La verdad. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre es un placer venir al Corisa, y en este caso, pues bueno, compartir con todos los alcorisanos este día tan grande para ellos. Y la verdad es que la política la hacemos los partidos, pero sobre todo las personas. Acompañar a Miguel, apreciar, ver cómo lo quieren, cómo lo arropa su pueblo, pues la verdad es que me llena de satisfacción. Pues sí que había estado en alguna otra ocasión, y la verdad que, bueno, cuando acompaña un día como el de hoy, ves también, pues bueno, la comparsa de cabezudos, la devoción de la gente, que independientemente de cuál sea su día a día, quiere compartir este día de fiesta, participar de la tradición. Esa familia, reza y se arrodilla mientras duermes tú. Hoy es el día grande para todos los alcorisanos, al final quedaban lluvias y el tiempo se ha portado, y es un día muy, muy emotivo y muy especial, porque al final todas las fiestas giran en torno a este día, así que muy emocionante. Desde el Ayuntamiento hemos hecho, y de la Comisión de Fiestas, hacemos siempre un llamamiento para que suba toda la gente vestida para mantener nuestras tradiciones, que son las que nos hacen ser lo que somos, y nada, da un gozo ver a tanta gente aquí. Es un día que cada día va a más, si cabe, cada día la gente
gente le gusta más vestirse con ese traje tradicional y cada día, sobre todo, pues niños, mayores y todo, deciden dar ese paso adelante y subir aquí al Calvario. Bueno, la valoración está siendo muy, muy, muy positiva. La verdad es que el tiempo nos lo daban un poco malo, pero al final se ha portado muchísima gente en las calles. La tarde de ayer fue increíble, así que muy contenta y muy orgullosa del trabajo que ha hecho mi comisión.